y diputados de esta 16ª legislatura. Quiero hacer un posicionamiento en relación a una declaración pública emitida por el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien se pronuncia porque desaparezca el outsourcing, es decir, las pagadoras que han hecho demasiado daño a los trabajadores de este país. Y que nosotros pensamos que con este acto que se pueda cristalizar, convertir en realidad, el Congreso mexicano estaría haciéndole justicia a la lucha histórica de los revolucionarios de 1910-1917, quienes se plantearon en el artículo 123, en el apartado A y en el apartado B, la defensa de sus derechos económicos, salariales, laborales, profesionales y sociales. También quiero hacer un pronunciamiento en relación a la posición que han manifestado 10 gobernadores en el país de separarse de la Federación. El Partido del Trabajo a nivel nacional y a nivel estatal, nos pronunciamos por no balcanizar a nuestro país. Nos pronunciamos porque se fortalezca la unidad nacional en torno a las demandas urgentes e históricas y más sentidas de nuestro querido pueblo de México. Y felicitamos la madurez del gobernador del estado de no sumarse a esa posición. Es cuanto.